Buenas noches. El campo de River Plate esta noche vuelve a ser escenario de esta secuencia internacional del fútbol sudamericano. Termina la expedición de los bolivianos en su fútbol a nuestro medio. Y el primer encuentro, porque es jornada doble también esta noche, va a enfrentar a Racing, campeón de Argentina, con el Bolívar, campeón de Bolivia. Y el segundo encuentro de la noche, River Plate, subcampeón argentino, ha de enfrentar al 31 de octubre, subcampeón boliviano. Racing se presenta esta noche así, con Spilinga en el arco, Chavay y Manilo marcando a la punta, Perfumo y Basile como los marcadores centrales, Parenti y Rulli en medio campo, Martinoli, Cárdenas, JJ Rodríguez y Rambert en la punta izquierda. Está practicando el equipo boliviano en el arco, por así decir, como ustedes pueden apreciar, que está del otro lado del Río de la Plata. La Fuente vuelve a estar en el arco. Vargas, Rojas, Álvarez, Di Lorenzo, Costa y Wills se encargarán de la zona defensiva, mientras que Aramayo, Daritolai, Blacut y Castillo serán los hombres con encargo de goles. El árbitro del encuentro son los chilenos y es Vicuña el encargado de dirigir. Los dos capitanes y el sorteo, que es previo a la iniciación del partido. No hace tanto frío, aunque el gesto de Claudio Vicuña así lo aparentaría. Una noche realmente agradable para jugar fútbol y para verlo en este caso. La importancia de ser crack. Aramayo, el número 7 boliviano que juega en la punta derecha. Se va armando el equipo boliviano, que sin duda va a ser el esfuerzo indecible por retirarse del fútbol argentino o de esta visita, bueno, con la pretensión de un triunfo, o por lo menos con una derrota no muy holgada. Se está disponiendo todo y algún instante más y Racing y Bolívar, campeón argentino y boliviano, se han de medir en su última presentación. Y esto ha comenzado. Manilo, hombre que ha reemplazado muy bien a Díaz. Rambert, ¿qué función habrá de cumplir? JJ Rodríguez, buen quite allí de Rojas. Álvarez, el número 6 del equipo boliviano, el hombre más fogoso. La salida a través de Wills. Daritolai, otro argentino jugando en Bolivia. Otra vez Rulli con la fuerza del mediocampo en Racing. Basile. Manilo. Racing intenta moverse en todas sus líneas, ocupando todos los sectores de la cancha. JJ Rodríguez. Parenti. Aramayo provocó el lateral. Manilo. A JJ. Álvarez la dejó y Di Lorenzo, argentino, también es el que ha quitado. Ramiro Blacut. Costa, el trabajador incansable del equipo boliviano. Aramayo, arrancando un poco más atrás que sus compañeros. La pide Ramiro Blacut. No hay offside, así lo indica el juez de día. Spilinga, que es el arquero de Racing esta noche. Chavay tiene campo realmente abierto a su favor.
Entrega a Cárdenas. Parenti, que se busca por la derecha. Martinoli. La lleva Parenti en buena lucha. Es el centro, Rambert. La media vuelta y no hay nadie, solamente Costa, pero es boliviano. Parenti. Tito Álvarez. El equipo boliviano tiene pantalón negro y camisa azul clara. Vargas no alcanza, está Rambert. Cabezazo por parte de Parenti, JJ la había bajado. La salida se llama Wills. El hombre que intenta tocar en el equipo boliviano es Blackwood. Castillo, el que lleva. Ahí estaba Costa, que no alcanzó. Primeros minutos del primer partido de esta noche. Racing y Bolívar, 0-0. Se escapa Castillo. Frente a Chavay. Tarito Lai. Castillo, que devuelve, linda pared. Debe exigir la presencia de Costa. Buena maniobra personal. Y ahí está JJ. Realmente el campo que tiene es importante. Racing continúa con la intención de armar. Álvarez. Tarito Lai. Castillo en la punta izquierda. El Bolívar dando buena impresión para estos primeros minutos. Salió Perfumo. Rulli está exigido a Basile. Cárdenas por la izquierda. Buenas noches, y se está jugando parecido a como se jugaba allá en Bolivia, en cámara lenta. Vuelve a recibir Costa. Se hicieron un derroche realmente encomiable de energías el martes pasado, frente a River Plate. Aramayo. Castillo. Tarito Lai. Salió Basile, y el que aparece corriendo siempre en la mordida es Rulli. Manilo. Caminando el partido Racing Club. Parenti. Remate así con la violencia, pero muy desviado de JJ. Otra vez saque lateral para Racing. Cárdenas, Di Lorenzo, Roberto Perfumo, Parenti. Manilo ha corrido, pero la raya fue implacable. Vamos a hablar un poco de ubicación de los hombres. Al no estar Maschio, que Maschio no juega realmente de 11, sino que juega de mediocampista, se produce un cambio en Racing. ¿Quién baja de esa línea de forward? Rambert no. El que está bajando es Parenti a cubrir el mediocampo. Tampoco está Mori, así que el mediocampo se transita más lentamente. Costa. 7 minutos del primer tiempo, 0-0. Rojas, Blackwood, entregó bien a Costa, que se la lleva, solamente tiene a Perfumo,
El cierre es de Chavay, Manilo, Basile, JJ a Manilo. Se anima el equipo boliviano. Aramayo. Por su derecha Blacut. Va entrando Costa. Ensaya la jugada personal. Blacut. Frente a él Basile. Manilo ya sacado. JJ Rodríguez. Manilo. Parenti. La pedía Cárdenas. Chavay. Se adelanta Racing en consecuencia. Parenti. Rambert es el argentino, pero la fuente, el arquero, habilita a Aramayo. Muy libre, muy suelto el puntero derecho. Se coloca Blacut a su derecha y va entrando Castillo por el centro. El pelotazo era para Castillo. Blacut a Castillo. Aramayo. Entra Blacut. Saca perfumo. Se la robó Blacut. Parente a Rulli que no le alcanza. Rojas, marcador lateral. Blacut. Chavay. Racing ha buscado con insistencia la salida por los laterales. Perfumo y Parenti. Basile. La pierde JJ. Blacut que entrega a Álvarez. Le exige a Wills que se adelante. Este entrega a Blacut. Entra Costa pero muy lejos por la derecha. Hay foul. Y ello ocurre en 10 minutos del primer tiempo. Racing y Bolívar, 0-0. La barrera cuida ese palo. El arquero, el palo izquierdo. Blacut, el centro delantero encargado de tirar. Basile ha quitado. No hay nadie. Solamente Rojas. Otra vez Aramayo, que insisto, está muy suelto en la punta derecha. Entra Castillo para buscar el centro. Hay offside del puntero izquierdo boliviano. Perfumo. Basile. JJ Rodríguez. La perdió. Costa. Entrega incorrecta. Surgió Manilo. A Cárdenas. Buena maniobra del 9. Tiene un claro profundo para tirar. Muy bien. Con habilidad y con sorpresa el tiro de Cárdenas, Borocotó. Aramayo, cuya única marca han sido sus propios botines hasta ahora. Martinoli, que ha entrado poco en juego. JJ Rodríguez. Se apurará Vargas para evitar el córner.
Rambert. Y tiró el centro. Bueno, el problema del botín era mucho más serio. Es la venda protectora. Una venda que se hace en ocho y que es muy interesante si se venda hacia afuera la vuelta o hacia adentro. Depende de los ligamentos que el individuo tenga más flojos. La maniobra era de Terry Tolai. El que la recibe es Rulli. Entra Rambert. Impecable posibilidad. Sacó el arquero. ¡Gol! Gol de Racing. Cárdenas toma ese rebote y convierte el primero. Racing 1, Bolívar 0. La maniobra era de Terry Tolai. El que la recibe es Rulli. Entra Rambert. Impecable posibilidad. Sacó el arquero. ¡Gol! Reanudado el encuentro y Racing va ganando por 1-0. A los 14 minutos de la primera parte. Habilitado Manilo. Basile. ¿Qué problema tiene, Aramayo? ¿Es un calambre? No, me lastimaron los partidos. ¿Del anterior partido está lastimado? Sí. ¿Vuelve al campo, verdad? Sí. Gracias. Bueno, muy interesante lo que destaca el puntero derecho, que realmente ya está otra vez en la calle. Basile. Perfumo. Rulli. Manilo. Otra vez picó Rulli a buscarla. Él cayó, pero apareció Martinoli. El centro, impecable la entrada de Parenti. Tiro desde el arco del que se encargará Vargas, zaguero central del Bolívar. Rulli, Parenti y Manilo. Basile, Parenti. La pide Rulli nuevamente. Tiene una buena oportunidad. JJ ha cabeceado, Martinoli que no alcanza y hay infracción. Rojas. Aramayo. Blackwood. Se adelanta entonces Wills. Terry Tolai. Di Lorenzo. Pau. A Costa le habían hecho la infracción. Racing le va ganando al Bolívar por 1-0. Totalmente adelantado Rojas. Basile y Parenti. Martinoli. Rojas lo marcaba a este hombre. Rambert por la izquierda. A él la pelota. Otra vez a Martinoli. Entró JJ. Y le alcanzó a cabecear. Racing que está jugando otro estilo y por momentos no aguanta con sus deseos, con su costumbre, y es cuando ustedes ven el juego rápido, transitando muy rápido el medio campo. Otra vez Manilo encargado de la salida. JJ Rodríguez. Rodríguez bastante más retrasado esta noche que de costumbre.
Cárdenas peleando en la punta. Blacut frente a Perfumo. Castillo. A Blacut. La va a recibir Tarito Lai. Sin embargo, no la alcanza. El quite es de Parenti. Rambert. Martinoli. Rulli. Lo persigue Costa. Saca Di Lorenzo. El foul lo hizo Aramayo. Así lo entiende el señor Vicuña. Manilo. Remate de JJ. Estiro desde el arco para el campeón boliviano. Vargas. Cabeció Blacut. Chavay. Y JJ que habilita a Parenti. La lleva Parenti. El centro de esta y un offside, el árbitro no lo otorga. Y debe esforzarse la fuente. Vuelve a avanzar Rambert. Ha quitado Di Lorenzo. Cuando había un offside muy claro del hombre de Racing. Ahí vuelve, era Cárdenas. Es tranquilo el movimiento de Racing, que le va ganando 1-0 al Bolívar. Vargas fue el que entregó a De La Fuente. Aramayo. Ese es Rojas. Devolución a Aramayo. En 20 minutos del primer tiempo, Racing 1, Bolívar 0. Parenti. JJ Rodríguez. Basile. Manilo. Rulli. Apareció Manilo e intentó llevársela. El lateral es para los extranjeros. Insisto en que Racing está realizando un partido distinto a lo que es su costumbre, y sobre todo también distinto al que hizo frente al 31 de octubre hace dos días. Está jugando lentamente, como cuidando. No quiere arriesgar hombres. Hace poco nos enteramos de que eso era una enfermería en Racing. Así que hay que cuidar piernas. Y acaba de sacar Wills, entregando a La Fuente, arquero boliviano. Es el primer partido de esta noche internacional de fútbol. Rojas. Aramayo. Blacut en la devolución. Cayó. Ahí está Costa. Blacut. Y Rulli que vuelve a caer. Sigue Blacut, va a tirar. Y es Pilinga, que es el arquero de Racing, ya está devolviendo. Otra vez Manilo. Pilinga estuvo muy bien en Bolivia cuando enfrentó estos conjuntos. Martinoli. Cárdenas. La pide Rambert, que estaba offside. Di Lorenzo, número 5 argentino. ¿Julio Ricardo? Sí, Ricardo Lorenzo.
Bueno, Aramayo está haciendo señas al banco a raíz de que se le hace más fuerte la renguera que tiene. Posiblemente estemos ante la inminencia de un cambio. Oportunamente se lo daremos a conocer. Siempre la maniobra buscando a Tarito Alay. Muy personal, pero provocó ese córner. Quizás la jugada más hábil hasta ahora de los bolivianos. Por lo menos técnicamente considerada así. Y el que tira el córner, habitualmente los tira él siempre, es Blackwood, el centro delantero. Que como es bajo, se va a la punta para tirarlo. Muy mal ejecutado. Manilo. Vuelve a hacer la salida clara de Rafa. Basile. Se adelantó muy bien a Álvarez. Costa. JJ Rodríguez, que juega en medio campo, la ha quitado. Aparenti. La perdió frente a Costa. Álvarez. Castillo. Entra Tarito Alay. Sigue Castillo. Y ha quitado en definitiva Perfumo. Rulli. Rodríguez. Franco va a entrar al campo de juego. En lugar de Aramayo. ¿A jugar sobre la punta derecha? No, sobre la punta izquierda. O sea que va a cambiar puesto con Castillo. Con Castillo, sí. Gracias, Aramayo. Hasta luego. Y se ha de producir entonces el cambio ya anunciado. Se escapó JJ, quitó a Álvarez, Vargas. Que quita siempre con muy poco sentido de la pose. El centro fue de Rulli. Julio Ricardo. Lorenzo. Bueno, ahí entra con el número 19 en la espalda, Franco, el recientemente reporteado, y sale Aramayo, pero no va a ocupar la plaza, tal cual lo dijo el de Aramayo, sino que va al lugar de Castillo, y Castillo será el winger izquierdo, el winger derecho, perdón. Correcto. Franco entonces a la punta izquierda. Apareció Manilo. Se va como puntero izquierdo. Rambert. Va a entrar JJ. La domina Costa a Rojas, que da a La Fuente. Intención de orden en el medio campo de Rafa. Ha quitado Álvarez y JJ Rodríguez muy retrasado. Apareció Castillo, que viene la punta derecha. Y Rulli provocó el lateral. Rojas. Existió la falla técnica, Nilo. Cárdenas la pide. Devolución al marcador de punta. Para Rambert. Quitó Rojas. Se adelanta Basile, la pierde frente a Blackwood. Castillo. Otra vez a Blackwood. Oportuna presencia de Perfumo.
Parenti, JJ Rodríguez, Cárdenas, luchando con todos Martinoli, Rulli, y en la punta no hay nadie. Julio Ricardo. Sí. Se lo ve masticando constantemente al hombre Blacut, que tenemos en cámara en este momento. Será algo que vino del altiplano. No creo que sea goma de mascar. Es tradicional el jugador boliviano realizar siempre el mismo ejercicio. Claro que sí. Y ha de tirar Blacut. Dejó para Álvarez. Manilo que no alcanza, otra vez Álvarez. Se apura Álvarez. Sigue Álvarez. El retraso es para Costa. Quitó Basile. Intervención de Di Lorenzo. Chávez. JJ Rodríguez. De primera a Cárdenas. Entra Martinoli. Alargó demasiado esa pelota. Sin embargo, el árbitro ya había anulado esa entrada. Había offside. JJ Rodríguez. A Martinoli. Media vuelta de este. Castillo que está en la punta derecha. Rojas. Rambert cometió la infracción. Esto ocurre en 32 minutos del primer tiempo. Y Racing le va ganando al Bolívar por 1-0. Rojas. Blacut. Basile y el Fau. Costa. Entrega Tari Tolai. Costa frente a Rulli. Tari Tolai, Blacut que entrega mal, Manilo, Rulli. Otra vez Álvarez. Ha quitado JJ. Costa el que ensayó la carrera, la alcanzó. Vino el centro. La paró Blacut y alcanzó a quitar perfume. Rambert. Rulli. Se la lleva Tari Tolai. Entrega Blacut. Rulli. Basile. Ha quitado Rulli otra vez Di Lorenzo. JJ Rodríguez a Parenti. Alarga a Chávez. Y saque lateral. JJ Rodríguez. Chávez. Entra Basile para cabecear. La paró Cárdenas. ¡A Basile! ¡Otra vez a Cárdenas! Que no alcanzó a pegarle bien. Vargas ha sido el que tiró. El que recibe JJ Rodríguez. Cárdenas. Nadie para alcanzarla y la fuente que la deja pasar. Nuevo tiro de arco para el campeón boliviano. Vargas, el morocho defensor del Bolívar.
Rojas. Y el juez de línea había levantado el banderín indicando offside. Bueno, saque lateral. En 35 minutos, Racing le gana a Bolívar por 1-0. Casi Hans. Intenta escaparse Blackwood. Por primera vez supera a Perfumo. Y una entrega peligrosa de Chavay. Y un Taritolai que había adivinado lo que sucedía y siguió en su carrera. Recordemos que, por supuesto, de pase de contrario hacia atrás no puede haber nunca offside. Manilo con su delantera. Basile. La ha perdido y se la lleva ahora Costa. Blackwood pidiéndola. Ha quitado Manilo desde atrás. Basile la ha perdido frente a Costa. Centro para Blackwood, que no alcanza a tirar por la presencia de JJ Rodríguez. Costa. La pide Blackwood en la derecha. Tras de él, Rulli. Entiendo que el juez de línea ha otorgado tiro libre en favor de los bolivianos. Y el propio Blackwood encargado de ese tiro libre que será un centro. Lo buscaban a Álvarez. Aparece Taritolai. Disparo violento. JJ Rodríguez y Costa. Rulli. Cárdenas lo buscó a su compañero Chavay. Movimiento hábil de Cárdenas. Buscaba la entrada de Rambert. JJ Rodríguez. Alcanza a cabecear Parenti. El que la lleva es Costa. Blackwood. Castillo acompañándolo. Precisa opción de Costa. Quitó Perfumo. JJ Rodríguez. Aparece Rulli a toda máquina. Rambert que no alcanza. Rojas, número 2 del Bolívar. Rulli que aparece. Cárdenas no le alcanza. Y muy tranquilo porque está muy solo Roberto Perfumo. Entregó muy mal. Apareció Franco. Vuelve a quitar Perfumo. Rulli a JJ Rodríguez. Manilo. La para Álvarez. Blackwood. Quitó Perfumo. Aparece Álvarez, la lleva Franco. Buena intervención de Perfumo. Taco de JJ. No la alcanzó Martinoli. Por hablar, ha marcado esa infracción.
Franco. Y Blackwood, que ha intentado por la punta también, tampoco consigue ubicar. A toda máquina, Parenti. Notable jugada personal. En 40 minutos del primer tiempo, Racing le va ganando al Bolívar por 1-0. Lo tiró Martinoli. La cabeza fue de Di Lorenzo. El que escapa es Tarito Lai. Ya está Rulli tratando de recuperar la posición. Sigue Tarito Lai. La pide Blackwood, que no la alcanzó. Quitó JJ. Parenti. A toda máquina. A su derecha Rambert. Intenta buscar por la derecha, va a rematar. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Rambert a los 41. Racing 2, Bolívar 0. Máquina. Intenta buscar por la derecha, va a rematar. ¡Gol! Borocotó, se tiró Rambert a la derecha, ¿eh? Y otra cosa interesante es ver cómo estaba esperando que la pelota se terminara de acomodar, porque venía así un poco a los remesones, picando mal, hasta que se acomodó, la vio y la empalmó justa. Y se ha producido el cambio en Racing. ¿Julio Ricardo? Sí, Ricardo Lorenzo. Ha entrado Vilanova en el conjunto del Racing Club. Perfecto, gracias. Y ha salido Basile. Ya están agotadas las posibilidades de cambio en el Bolívar. Salió Aramayo, reemplazado por Franco. Y en el Racing acaba de salir Basile para ser reemplazado por Vilanova. Costa. Castillo. Rojas. La pide Álvarez en el otro extremo. Otra vez Costa. Y sigue a pesar del enganche, pero había FAO. La llevó Tarito Lai. Buena jugada personal. El que acaba de frenar es Wills. Se adelantó Manilo. Y Rambert pica con gran velocidad a buscar esa pelota. La entregó mal. Castillo. Costa. El pelotazo es inteligente para Franco. Lo persigue Perfú, lo persigue Vilanova, sigue Franco. A quien no le alcanza la cancha. Vilanova, el que reemplaza a Basile, es el que lo perseguía. Los últimos minutos del primer tiempo. Racing le gana al Bolívar 2-0. En el primer partido de la jornada. Luego se habrán de enfrentar River Plate y el 31 de octubre. Chabay. Vargas es el que quita. Wills habilitado. Álvarez que la pierde. Intervención de Di Lorenzo. El que corre es Franco. La lleva Franco. Y la presencia de Perfumo debe ser firme.
La lleva por la derecha, Cabay. El capitán de Racing, Rulli. ¿Julio Ricardo? Agitado Rojas, sí. Bueno, nos hemos acercado al banco de Racing, estuvimos hablando con Juan José Pizzuti y ha pedido camisetas rojas, posiblemente prestadas del Club Atlético River Plate, porque sospecha de que muchos pases de su equipo van al equipo contrario por la similitud de las casacas en el tono celeste. Hasta luego. Gracias. Y claro que es posible. Costa y Rulli. Se han cumplido ya los 45 minutos reglamentarios. Racing le va ganando a Bolívar 2-0. Silbato del árbitro, señor Vicuña, y finaliza el primer tiempo con este resultado parcial. Racing 2 y el Bolívar 0.